muy, pero muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Antonio Matemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, programa siguiente a las elecciones, ¿no? Estas elecciones generales del 22 de octubre que tuvieron un claro ganador. Ganador que no solo ganó en la provincia de Santa Fe, sino en todo el país. Me refiero a Cambiemos, esta ola amarilla que viene tiñendo, valga la imagen, toda la República Argentina, todo el mapa de la República Argentina. Aquí en la provincia de Santa Fe, una excelente elección de Albor Cantar, un ignoto, un desconocido, pero que supo capitalizar el influjo de la marca Cambiemos. Y en la ciudad de Rosario, una excelentísima elección de Roy López Molina, ganándole al oficialismo y también al peronismo. ¿Qué podemos decir? Bueno, ya se allana lentamente el camino hacia las elecciones del 2019, ¿no? Donde se definirán los respectivos ejecutivos. Hay que ver cómo estará la economía en ese momento. Pero hoy por hoy podemos decir que en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, la economía, el estado de las finanzas y del bolsillo de la gente influyó muy poco. Porque lo que más influyó fue esa interpelación a la clase media, a los sectores medios de la sociedad que supo realizar Cambiemos con la marca Cambiemos, que está más que instalada en el concierto de las provincias argentinas. Bueno, en este sentido y en este programa hablaremos con Fabricio Navone, periodista local, analista político de La Política Online, para ver qué sucedió en Rosario y justamente en Santa Fe. Eso es en la primera parte de este envío televisivo semanal. Y en la segunda mitad del programa dialogaremos con Laura Ferrer Varela, secretaria general en funciones de COAD, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, y candidata a renovar su cargo. Como siempre, en la mitad del programa, la palabra de Ramiro Espósito, en este caso dedicada al VAR. ¿Qué es el VAR? Bueno, este nuevo implemento tecnológico que se pondrá en juego en los partidos del fútbol argentino. Pero vamos a un corte y ya a la vuelta la primera de las entrevistas. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Pérez Ciudad. Municipalidad de Pérez. Intendencia Pablo Corsalini. Pérez va a estar mejor. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Fabricio Navone, periodista de la ciudad de Rosario. Bueno, un gusto que esté en el programa. Gracias por la invitación, Antonio, y a tu disposición. ¿Qué podemos decir de la cuestión política hoy por hoy? Pasaron las elecciones, las del 22 de octubre. ¿Qué podemos decir? Bueno, creo que hay un principio a la hora de analizar la política electoral, que los resultados se deben generalmente a los oficialismos. Son los oficialismos los que pierden o los que ganan. Y creo que eso se vio reflejado el último domingo, donde a nivel nacional hubo un gran acompañamiento de la gestión de Mauricio Macri. Y a nivel local, en Rosario, hubo una alarma encendida hacia el oficialismo local, hacia el socialismo, el Frente Progresista. Y creo que eso va a llevar a redefinir en lo local cuáles son los pasos a seguir de este frente, que hoy está redefiniéndose, está viendo qué sucede, cuáles son los actores que van a empezar a jugar nuevos y cuáles se van a ir. Y eso es producto de los últimos resultados de las elecciones. Ahora, esto respecto de los oficialismos, por allí se habla más a veces en las elecciones donde se discuta el Ejecutivo, ¿no? Pero en las de medio tiempo también influye, digamos, esta
¿Cómo podemos decir? ¿Esta evaluación de la gente sobre los oficialismos? Y fue una elección muy particular en ese sentido. Creo que la dinámica de la campaña se vio en esta polarización y donde fue una especie de balotaje de acuerdo al rumbo político e ideológico que iba a tomar el país. Entonces, la particularidad esta hizo que, de alguna manera, los ejecutivos estuviesen en juego en la decisión de los ciudadanos. Claro. Y bueno, y respecto al tema de la marca, ¿no? Esto que está tan de moda hoy por hoy y que desde que Cambiemos ha llegado al poder, todo se habla, ¿no?, en sentido de marcas. Marca Cambiemos, la misma marca Kirchnerismo o la marca Cristina. Aquí en la provincia de Santa Fe, como candidato a diputado nacional, iba un ignoto, un completamente desconocido como Albor Cantar, quizás conocido del ámbito universitario, pero no conocido de la política, que incluso no le fue bien en el debate, pero arrasó. Uh-huh. ¿Cómo se explica esto? ¿Por la influencia de la marca? Bueno, me parece que entender por el lado del marketing los resultados que tuvo Cambiemos es una simplificación que no responde 100% a la realidad. Los que vivimos en Rosario, conocemos la dinámica política de la ciudad, sabemos que el PRO tiene un trabajo territorial muy importante. Ese territorio que era organizado por el oficialismo, por el Frente Progresista, el socialismo había creado una red de contención y de referencia muy importante en el territorio. Eso hace algunos años atrás se viene retrayendo y por lo tanto ese lugar alguien lo ocupa. Y no lo ocupó el peronismo, porque tampoco tiene un desarrollo territorial importante, sino que fue el PRO quien estuvo presente en los distintos barrios. Entonces, reducir el resultado electoral a una marca, creo que es subestimar la construcción política del PRO. Y digo el PRO porque Cambiemos se constituyó hace muy poco. Y bueno, eso le permitió también tener un anclaje muy importante a la hora de las elecciones. Es una fuerza que ha venido creciendo de forma proporcional a lo largo de las distintas contiendas electorales. Y eso se demostró en la última elección, que tuvo resultados muy por arriba de la marca que tenía hace 2 años atrás. Cuando llegó Cambiemos al gobierno el 10 de diciembre de 2015, muchos decían, bueno, esto termina en poco tiempo, no va a llegar a la finalización del mandato Macri. Ahora se está dando algo distinto. Incluso hablaba días pasados con el filósofo Juan José Gianni, que me decía que Cambiemos, o el macrismo, lejos de ser un fenómeno pasajero, llegó para quedarse. ¿Esto vos lo ves así? Sí, creo que las decisiones políticas y de gestión que está llevando Mauricio Macri adelante tienen que ver con eso, con un proyecto de poder. Entonces, cuando hay un proyecto de poder, se toman medidas que pueden resultar más simpáticas o menos simpáticas para determinado sector de la población o sector ideológico. ¿Podemos pensar un Macri para 8 años? Sí, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Después tiene que ver con el desarrollo de la economía, qué tiene que ofrecer este proyecto a distintos sectores sociales, distintos intereses que están en pugna en una sociedad. Si el objetivo de la lucha contra la pobreza se cumple, creo que es un proyecto que, a pesar de que algunos pueden etiquetar como derecha, es una derecha inclusiva. Entonces, por supuesto que va a tener continuidad en lo político. Ahora, si se convierte en ese neoliberalismo ortodoxo donde lo más importante es considerar las variables macroeconómicas en detrimento de lo que acontece en lo cotidiano con los ciudadanos, y va a tener serios problemas. ¿Se lo puede pensar a Cambiemos o al macrismo como un menemismo mejorado? Lo digo en el sentido de corregir algunas cuestiones que no supo atender en su momento el menemismo, que se lo puede caracterizar como liberal, un gobierno liberal. Creo que no, porque, a ver, si uno analiza las políticas del menemismo, que era en otro contexto, aparte, internacional distinto. Otra época. El macrismo todavía no hizo ningún tipo de privatización. No llevó adelante ni siquiera Aerolíneas, que es una empresa que da pérdida. Tampoco está en los planes la privatización de la misma. Entonces, no creo que sean comparables
las dos formas de gobierno. Volviendo a Rosario, la ciudad cuna de la bandera, estamos en presencia del final del ciclo socialista que empezara allá a fines de los 80 y que está a punto de cumplir casi 30 años. Fines de ciclo daría una idea de una muerte natural. Creo que no. O por lo menos a mí no me gusta usar ese término. Lo que está aconteciendo es un desgaste de la gestión, un desgaste de la fuerza política, y creo que tiene que ver con la propia dinámica que ha tenido el Frente Progresista. Doy como ejemplo la no institucionalización del Frente, que le sirvió durante muchos años al socialismo. Bueno, hoy se le volvió como un boomerang en cuanto a que es una herramienta que le hubiese beneficiado a la hora de hablar o de tomar una definición entre Cambiemos y el Frente Progresista. Si el Frente estaba institucionalizado, estaba más sólido institucionalmente, y le hubiese costado más al radicalismo poder irse del mismo. Hoy eso es una discusión que me parece tardía, o al menos habría que pensar una futura institucionalización con los actores que van a seguir jugando dentro del Frente. ¿Qué podemos decir del peronismo, no? Ese peronismo que desde hace tiempo dejó de enamorar a los sectores medios de la sociedad rosarina. Quizás el último que lo hizo fue Diego Giuliano, que bueno, no terminó de la mejor manera, de hecho quedó fuera en estas elecciones. ¿Puede llegar a tener ese perfil que tuvo otrora el peronismo de un movimiento policlasista, ¿no? Que no solamente represente a los sectores, por decir, los trabajadores y la gente de los barrios, sino también el electorado medio, ¿no? El famoso electorado de la seccional primera a la séptima. Creo que el peronismo local, la discusión del peronismo Rosario, tiene que ver con lo que pase a nivel nacional. Eso es un gran debate que se tiene que dar, que se está empezando a dar dentro del peronismo, y hay que ver cómo resulta. Eso va a condicionar lo que pase en Santa Fe y lo que pase en la ciudad de Rosario. El domingo pasado los resultados del peronismo no fueron malos. Mantuvo dentro de este intento de unidad, mantuvo los votos de Alejandro Rodenas dentro del Frente Justicialista, sacó prácticamente la misma cantidad que en las PASO, de hecho lo pudo aumentar algunos votos más. Y eso, bueno, deja una base interesante para la pelea del 2019. Sumando que podría ser candidato a Omar Perotti, que es una figura electoral, un jugador electoral muy importante. Alguien que arrastra, digamos. Claro, es un buen candidato. Entonces, eso le da cierta posibilidad de triunfo al peronismo. Creo que eso va a condicionar mucho lo que pase aquí en Rosario. Ahora, y esto tiene que ver con las intencionalidades de los dirigentes también. Si la intención de cada uno de los actores del peronismo consiste en revalidar una banca o poder llegar al Consejo Municipal por encima de un proyecto político más general, y bueno, creo que va a seguir fragmentado y va a seguir teniendo los escasos resultados que viene teniendo en estas elecciones. Bueno, así podían ver ustedes la palabra de Fabricio Navone. Vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV, vendemos y regresamos. Para proteger al trabajador y la industria nacional, Antonio Donelo, Unión Obrera Metalúrgica, Rosario. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. Pérez Ciudad. Municipalidad de Pérez. Intendencia, Pablo Corsalini. Pérez va a estar mejor. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General, Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario.
de regreso del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV por Canal 19 de Cablevisión, 6 HD y 10 de la ciudad de San Lorenzo, grabando como siempre desde las hermosas instalaciones del Bar Rufina de la ciudad de Rosario, de Avenida de los Inmigrantes 410, dentro del predio de la Fluvial. Como siempre le agradecemos la deferencia a su dueño Iván Sock de permitirnos de grabar en tan hermoso lugar, y también los invitamos a ir al Oso Sala La Sopa, bodegón emplazado en el histórico barrio Pichincha de la ciudad de Rosario, donde podrán comer de la mejor manera. Bueno, ahora en la mitad del programa escucharemos la palabra especializada en materia deportiva de Ramiro Espósito. Polémica del fútbol. El VAR, ¿qué es el VAR? Vamos a pasar a explicar detalladamente, brevemente, para que usted, seguramente el espectador que nos está mirando ahora, no debe saber qué es el VAR. Entonces lo vamos a pasar a explicar detalladamente, brevemente. ¿El VAR qué es? Es un aparato tecnológico, por supuesto, novedoso, creado por la FIFA, que está fuera del terreno del campo de juego, o sea, fuera del estadio, no está dentro del estadio, está fuera de las inmediaciones del estadio. Puede estar a un metro de distancia, puede estar a 2 kilómetros, puede estar lo más lejos posible, que siempre va a estar cerca del árbitro. Esto es lo importante que tiene que tener en cuenta. El VAR siempre está cerca del árbitro. ¿Por qué? Son cámaras de son pantallas de televisión, cámaras chip chiquitas, esas nuevas que se vienen ahora de China, que graban todo el partido. Y si hay alguna polémica, por ejemplo, una mano que no ve el árbitro, un penal que puede ser, como no puede ser, una pelota en una jugada peligrosa que se puede ir por afuera y sigue la jugada, un tiro de esquina que puede ser o no puede ser, el árbitro puede parar el partido, también una roja, una amonestación, lo puede parar, puede hacer el famoso, la famosa seña que se hace en el tenis y en el básquet también, la de televisión, para que lo pueda ver. Eso es el VAR, eso es lo que vendría a ser. Ahora, ¿sirve eso? ¿Sirvió? Sí, sirvió, porque se puso recién el año pasado en la final del Mundial de Clubes, la que ganó el Real Madrid, y ya hubo algunas polémicas y se pudo ver el VAR funcionando, y bien. También en la liga estadounidense se utiliza mayormente. Se estaba utilizando en la Liga de Italia, en España, en la Premier League, pero lo sacaron. Ahora viene acá a Sudamérica. Ayer estuvo, por ejemplo, en la semifinal entre River y Lanús. Hubo una polémica, hubo un penal, pero bueno, no fue. Así, obviamente, el ojo clínico del árbitro lo vio perfectamente y no lo sancionó, no fue penal. Pero igual estuvo ahí, o sea, el árbitro no lo tuvo que usar porque no hubo muchas jugadas polémicas. Pero ahora, ¿está bueno usar esa tecnología hoy en Argentina? Para mi gusto, sí. Lo voy a pasar a explicar por qué para mi gusto sí sirve. Porque hay mucha polémica y hay veces que el árbitro está lejos de la jugada. Está muy lejos de la jugada, o no la ve porque está tapada por los jugadores, por los propios players, que tapan la jugada y el árbitro tal vez no ve el full, no ve ese pequeño agarrón, no ve esa pelota que se fue mínimamente afuera, o no ve el tiro de esquina, o la mano de algún defensor o de algún delantero, y sigue el partido como si nada. Entonces, para mí sirve, porque va a ser para menos polémica. Pero ¿qué pasa? Hay que ver si la situación del fútbol argentino y la asociación de árbitros lo quieren. Por un lado, Horacio Elizondo, uno de los mejores árbitros que tuvo el fútbol argentino, dirigió una final del 2006, se acordará el famoso cabezazo de Zidane Materazzi, la roja del árbitro, dice que sirve. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay una jugada que no la ve el árbitro, la puede ver el juez de línea o el cuarto árbitro. ¿Qué hace el cuarto árbitro? Le habla por el intercomunicador ahora que tiene, hace bastantes años ya, hace 2010, los árbitros, los jueces de línea o todos, la terna que está junto en un partido al árbitro, lo llama, che, mirá, me parece que hubo mano. Bueno, el árbitro puede pedirlo, pero ¿qué pasa? Hay algunos que están en contra. ¿Por qué? Porque si no se termina este negocio de cobramos esto para aquello, beneficiar a los grandes, Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo,
los denominados grandes, los equipos chicos no van a pedir menos, y obviamente que nos gusta tampoco, y también nos gusta a veces perjudicar a los chicos, porque obviamente, ¿quién da más, el chico o el grande? Obviamente el equipo grande. Pero para eso sirve el VAR, para hacer justicia. Entonces, por eso le dimos a llamar a este informe Polémica en el Fútbol, el VAR. Ahí podían ver ustedes la palabra de Ramiro Espósito. Ahora, en el último tramo del programa, escucharemos a Laura Ferrer Varela. Ella es secretaria general de la COAD y también candidata a renovar ese cargo. Bueno, ¿cómo viene la situación de los docentes e investigadores que están englobados justamente de la COAD? Bueno, particularmente tenemos varios problemas que estamos afrontando desde distintos lugares. Algunos que tienen una solución a nivel nacional, que es el salario, uh-huh. O sea, porque el salario no lo discutimos en las universidades, sino que afortunadamente lo discutimos a nivel nacional, aunque hay intentos, parece, de que se discuta en cada una de las distintas universidades, o sea, de hacerlo un poco como se hace un acuerdo por fábrica en algunos lugares. Bueno, esto sería por universidad, con lo cual no estamos de acuerdo, ¿no? A nivel nacional, ninguno de los docentes, sino nuestro empleador es uno solo y es el gobierno nacional. ¿Esto se enmarca en este anhelo de reforma que quiere implementar el macrismo, más aún luego de salir victorioso de las elecciones del último domingo? Y al parecer es así, digamos. No sabemos cuándo vendrán con esta propuesta abiertamente, pero ya vemos que están encarando a nivel de universidades y a nivel de modificaciones, cosas como las incumbencias para los ingenieros, ¿no? Tienen que ver con disminuir el grado y aumentar el posgrado, que es pago, claro. Que es una de las cosas que hemos discutido todos los tiempos. ¿Cómo se negociarían paritarias en este sentido? ¿Por facultad? Por universidad. ¿Por universidad? Por universidad. O sea, la tecnológica con una paritaria, sí, la Nacional de exactamente, el litoral con otra, Buenos claro. Aires con otra, es donde las universidades grandes tendríamos a lo mejor un poco más de fuerza frente a las universidades chicas que tienen menos fuerza. Bueno, pero nosotros peleamos mucho por tener un nomenclador único. Precisamente una de las formaciones iniciales de la CONADU, de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, fue para lograr el nomenclador único a nivel nacional. Y es lo que hemos logrado, y por eso logramos también, después de 30 años de lucha, el convenio colectivo de trabajo. Ese convenio, que entró en vigencia en primero de julio del 2015, es lo que peleamos precisamente en nuestra universidad, o sea, en nuestro gremio. Acá en Rosario, la COAD lo que tiene es en sus manos pelear por la vigencia del convenio colectivo de trabajo dentro de nuestra universidad. Y que está por encima de la autonomía universitaria en muchas cosas, ¿no? Porque es una ley nacional y no se tienen que por qué contraponer. Esa, una de esas cosas es lo que venimos peleando últimamente, y que es el pase a carrera docente y la estabilidad de los docentes que vienen siendo interinos, reemplazantes, temporarios o en distintas formas, dependiendo de la voluntad del rector de turno o los decanos de turno. Y con una prebenda muy grande, digamos, te renuevo el cargo, depende de lo que vos hagas o cómo vos actuás. Entonces, para nosotros la entrada en vigencia del convenio colectivo significó mucho. Le dimos una muy fuerte pelea acá en Rosario y hoy tenemos ya efectivizados 1.900 compañeros que han pasado a carrera docente. Claro. Queda mucho. El trabajo es arduo, pesado, y vamos a llegar a terminar, ¿no? Ese es uno de los puntos. Y el otro de los puntos que de mucha importancia que tiene nuestro convenio son las condiciones y ambiente de trabajo, ¿no? Sabemos que tenemos muchas falencias dentro de las universidades, de los edificios. Los edificios son muy viejos, muchos de los... Y los nuevos también han tenido problemas. Ustedes saben, en 2015, por ejemplo, la humanidad es que se cayó un vidrio. Uh-huh. Y bueno, esas cosas tienen que ver con inseguridades que hacen no solo a los docentes, sino a los no docentes, a todos los trabajadores y a los estudiantes. Nosotros somos una universidad grande, vieja, y como tal con muchas falencias, por ejemplo, en cuanto a la calidad de los cargos. La mayoría de los cargos, el 65%, son cargos de dedicación simple. O sea, son
docentes que tienen muy poca carga horaria, y esa poca carga horaria hace que uno no pueda desarrollar una tarea real dentro de la universidad como debe ser, ya sea por la cantidad de alumnos que tenemos a nuestro cargo, porque no podemos desarrollar investigación o extensión, que son las patas que tiene la universidad, ¿no? Con la cual estamos a menos de un año de cumplir los 100 años de la reforma universitaria, y las patas bajo las cuales se fundó esa reforma fue la autonomía, digamos, el cogobierno, pero con tres: fortalecer la docencia, la investigación y la extensión, que a lo largo de nuestra historia hemos ido logrando y conquistando otros temas también, ¿no? El ingreso irrestricto, la masividad, o sea, con la ley en el 47, en el 49, o distintos temas que hemos ido peleando también como estudiantes o como docentes, que tienen que ver con lo que te decía antes, con la gratuidad de la enseñanza, y que la enseñanza, el profesional que sale de la universidad tiene que ser un profesional terminado que puede insertarse en el medio, que no necesite de realizar especializaciones para poder desarrollar sus tareas profesionales, sí para profundizarlas, para mejorarlas, para especializarse, pero no que el grado le dé las incumbencias necesarias para el desarrollo dentro de nuestra sociedad. 1 y 2 de noviembre próximo se van a estar llevando a cabo las elecciones internas en la COAD. Sí. ¿Por qué los afiliados deben elegir su propuesta? Usted va, bueno, por la renovación. Nosotros vamos por la renovación, precisamente por todo esto que te dije. Precisamente nosotros somos una lista que se conformó, venimos muchos desde el inicio de la COAD, pero ¿quién te acompaña? José Llevadoni, que es un compañero de Ciencias Políticas, que es el primer delegado de la Facultad de Ciencias Políticas, o sea, nosotros tenemos elecciones y comisiones internas en cada una de las facultades, menos en la Facultad de Derecho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya la tendremos, ya dijimos, los abogados algún día se darán cuenta que también necesitan estar agremiados. Liberal, liberal de por sí, digamos, ¿no? Exactamente. Liberal en el sentido, sí. En el sentido alterno. Y bueno, José viene de la Facultad de Ciencias Políticas, y conformamos una lista que está en todas las facultades, en todas las escuelas, con distintos niveles de inserción, trabajando en cada uno de los lugares. Y venimos desarrollando estas tareas, nos profundizamos nuestra unidad en el 2001, cuando nos sacaron el 13% a todos los estatales. Uh-huh. Si ustedes recordarán, nos sacaron el 13% que había de quedárselo al Estado, y ese nos llevó a y más es todo lo que significó la pelea de diciembre y la sublevación del conjunto de los argentinos ante las políticas que se estaban llevando adelante el 19 y 20 de diciembre, y conformamos una lista. Esa lista se llama Democracia Sindical y Dignidad Docente, que ha sufrido algunos cambios a lo largo de estos 17, 18 años, pero que accedimos a la conducción del gremio en el año 2007, empezamos a sanear las finanzas del gremio, nosotros veníamos alquilando, no teníamos un montón de cosas claras de qué se usaban esos fondos, había una mezcla muy grande de ellos. Hoy están saneadas esas finanzas, logramos comprar una casa primero, chiquita, compramos otra, ahora tenemos dos, y estamos en pos de ver si cambiamos una de ellas por un campo de deporte o algo donde podamos desarrollar otros tipos de tareas los docentes. Punto final para otro nuevo envío televisivo de Cuna de la Noticia TV, amigos. Recuerden que las entrevistas, informes y editoriales que habitualmente solemos hacer en este programa pueden verlas reproducidas asimismo en nuestro sitio web cunadelanoticia.com. Allí encontrarán la mejor información sobre Rosario y la región. Sin más, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 19:30 horas.